Y a lo largo de los años hemos hablado, hemos tratado muchas veces el tema de las energías alternativas, y lo hacemos cada vez con más asiduidad, y eso tiene que ver con que, bueno, justamente todo va cambiando, las tecnologías van mejorando, y también la conciencia del público avanza justamente a ese tipo de energías, y no solamente del público, sino también de las empresas y de los gobiernos, tanto nacionales como provinciales y también municipales. Y vamos a hablar y vamos a contar un poco, y para eso tenemos esta entrevista, para saber qué se está haciendo en el interior. Y en este caso nos vamos a la provincia de La Pampa, y por eso ya lo tenemos del otro lado de la línea, Sebastián Lastiri, el expresidente de Icomex, un ente que justamente difunde este tipo de inversiones y las promociona. Y bueno, nos va a contar un poco qué se está dando en cuanto a lo que tiene que ver con energías alternativas. Sebastián, soy Gustavo Grimaldi, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va? Bueno, un gusto compartir y charlar con vos estos temas que, como vos bien decías, son de interés de la agenda, ya no solamente de largo plazo a nivel nacional e internacional, sino de la realidad actual, ¿no? Sí, claro, y además, digo, teniendo en cuenta también el contexto en el que está hoy en día el país y la economía del país, también saber cómo sigue evolucionando todo este tipo de innovaciones y como que, digo, no se deja de lado a pesar de un contexto que quizás no es tan favorable, ¿no? Sí, nosotros, la agencia, que es una organización público-privada que, como vos bien decías, se dedica a promover las inversiones y el comercio exterior, en nuestro caso, desde la provincia de La Pampa, tenemos hasta la obligación de salirnos un poco de la coyuntura y mantener esa mirada de largo plazo. El gobernador que creó la agencia en 2021, en su primera gestión, el gobernador Sergio Cilioto, casi que nos obliga y nos interpela cada día a que mantengamos eso. Y él, en esa mirada de largo plazo, tiene entre sus puntos de agenda esta mirada que tiene que ver, por un lado, con la parte de cambio climático y ambiental, por un lado esa pata, y por otro lado la pata también de la eficiencia económica, la eficiencia energética, y también de el acceso a un insumo, a un servicio, a un sector que es clave en los esquemas productivos de cada territorio, y que es clave no solamente en el consumo de las familias, en el presupuesto de las familias, sino también en la estructura productiva y en el presupuesto de las empresas. En ese sentido, tener acceder o avanzar en la soberanía y en garantizar el abastecimiento de un servicio tan estratégico como la energía eléctrica también resulta clave, ¿no? No solamente en términos ambientales, porque estamos sustituyendo energías fósiles por energías renovables, en términos económicos, de eficiencia económica, porque estamos resolviendo un problema que tiene que ver con la distribución, pero que al final tiene que ver con el costo de la energía, en el que hoy por hoy la energía de La Pampa entra, el 90% de la energía de consumo de los pampeanos viene por el sistema interconectado, y entra por un solo cable, para que se entienda. Sí, sí. Ese cable, el 2 de enero a las 2 de la tarde, cuando todos prendemos el aire, ese cable se colapsa, y entonces tenemos un cable colapsado por 100 horas que requiere una inversión de varios millones de dólares para ampliarlo y usarlo solamente 100 horas, versus esta alternativa de generar la energía en el lugar, que te permite hoy la tecnología de, por ejemplo, la energía solar, y con eso también generamos energía y ahorramos un montón de costos de inversión en infraestructura de transporte, que hace que el sistema en su conjunto sea más eficiente y con lo cual menos costoso, ¿no? Y puntualmente en La Pampa, ¿a qué tipo de energía apuntan? Ustedes inauguraron un parque fotovoltaico no hace tanto tiempo. ¿Apuntan más a ese tipo de energía?
a la energía eólica, digo, una Nosotros combinación tenemos una mirada a largo plazo en la que puedan desarrollarse las distintas fuentes de energía renovable, la solar, la eólica. La Pampa tiene muchos lugares con potencial de energía eólica. En esta primera etapa, muy focalizados con esta estrategia de resolver los tres problemas casi en simultáneo. Y la tecnología que hoy resuelve los tres problemas casi en simultáneo es la solar, porque el 2 de enero a la 2 de la tarde la que genera energía a esa Claro. hora es la solar. La eólica puede ocurrir o no, que además de sol haya y calor haya viento, pero no es lineal. En cambio, la otra van de la mano. Por eso estamos muy focalizados en esta primera etapa. Como vos decías, ya el gobierno provincial, a través de su empresa, nosotros tenemos una empresa público-privada que se llama Pampetrol, que surgió para aprovechar los recursos hidrocarburíferos de la provincia y que está avanzando también en la agenda de energía renovable. Ya inauguró un parque solar en Victorica de alrededor de 7,3 megas, son 4.300 hogares más o menos en términos de cantidad de energía producida. Y ahora estamos con esta segunda etapa, que es General Pico, la segunda ciudad en tamaño después de Santa Rosa, que es la capital de La Pampa. En esa localidad estamos pensando en un parque de 50 megas en tres etapas de 15, 10 y 25 megas. Ahora, con estos 25 megas que estaríamos poniendo, que serían las primeras dos etapas, en los próximos 2 años estaríamos abasteciendo el 20% de la energía que consumimos hoy los pampeanos, para que se den una idea de la dimensión y la apuesta que se está haciendo en el Plan de Desarrollo Energético Provincial, y que va a implicar justamente que 20% de la energía que antes provenía principalmente de energía fósil o de combustibles fósiles, hoy o en 2 años empiece a ser proveniente de energías renovables como la solar. Esa es la apuesta, ¿no? Estas inversiones, digo que bueno, hablabas recién de una combinación de público-privada, digo, apuntan, me imagino, a conseguir inversiones privadas, un poco también ese es lo que hacen ustedes, digo, desde el organismo. ¿Y Exactamente. cómo atamos esto con el RIGI, digo? Me imagino que le da un contexto también interesante para poder atraer inversores, justamente. Mirá, nosotros dos cosas. Una, primero, sí, es una política de este gobierno, en particular de esta agencia que está compuesta por todas las cámaras empresarias de la provincia de La Pampa, es pensar, salir de esta falsa dicotomía de que lo público o lo privado, si es. Bueno, nosotros estamos convencidos que el camino es un sector público eficiente, que escucha al sector privado, y un sector privado que invierta, que empuje, que avance junto con el sector público. Esa sinergia entre el sector público y el sector privado, si uno mira técnicamente o profesionalmente los procesos de desarrollo de los países que han logrado avanzar, ha sido así, no pisándose unos con otros, sino complementándose. Y en esa mirada estamos convocando al sector privado a participar de este proceso para los 15 megas, para que sean socios de la empresa provincial, y que en forma conjunta puedan construir y administrar este parque con un esquema también de compra de la energía 100% en un esquema provincial, en nuestro sistema de distribución de energía provincial, que por supuesto va a estar conectado al sistema nacional, pero quien va a comprar la energía va a ser el sistema provincial. Eso ofrece un montón de garantías. La provincia de La Pampa, me voy un cachito específicamente del tema, pero es la única provincia que no tiene cero deuda de la República Argentina, es la única provincia que no tiene deuda, es la única, no, no sé si era una de las pocas provincias que hoy está al día con CAMMESA, que es la distribuidora mayorista a nivel nacional, y La Pampa en su historial nunca ha pagado una factura fuera de término a CAMMESA, nunca en su historia de vida como provincia ha pagado fuera de término una factura. Eso le ofrece al inversor privado una certidumbre
y una calidad de negocio que por ahí hoy a nivel nacional no está encontrando, y que ayuda a disminuir las posibles incertidumbres o riesgos, que bueno, el contexto macroeconómico nacional por supuesto que sí afecta a nuestra provincia, eso Sí, por más allá de supuesto. lo que podamos atenuar. Y con el RIGI, te comentaba, el RIGI nosotros tenemos un RIGI provincial, para decirlo en términos de incentivos fiscales y un conjunto de herramientas financieras, de garantías laborales e impositivas que ya nos permitieron poner en marcha, duplicar la superficie de producción bajo riego en Casa de Piedra con una convocatoria parecida a esta. Casa de Piedra es un área de riego de la provincia de La Pampa Sí. y ahora la vamos a implementar para esta iniciativa que justamente nos permite darle algunos incentivos específicos, además del esquema contractual que te comentaba recién, de beneficios específicos que tienen que ver con prácticamente la eliminación de todos los impuestos provinciales para proyectos que se consideren estratégicos, como es este caso, Digo, porque es ¿no? importante resaltar que el organismo ya venía trabajando en este sentido, en esta combinación pública-privada. No solamente, bueno, ahora nos tocó hablar un poco de lo que tiene que ver con la energía, pero también en otros sectores, digo, más allá del color político que lleva adelante el país, es una estrategia que ya venían siguiendo y da la impresión que, bueno, esto que vos decís, el equilibrio que tiene la provincia también se amolda muy bien a lo que busca el gobierno nacional y esta forma de trabajar, digamos, es como que ustedes ya la tienen bastante bien aceitada, ¿no? Sí, para nosotros no es una novedad el El equilibrio, equilibrio, claro. el equilibrio fiscal. Nosotros si uno mira los datos estadísticos, nunca hemos pasado del cuarto puesto de abajo para arriba en el ranking de deuda por habitante, en el ranking nacional de todas las provincias. Nunca hemos pasado del cuarto puesto en los últimos 20 o 30 años. Somos una provincia fiscal, ordenada fiscalmente, somos una provincia con un equilibrio que pudimos administrar bien a lo largo de nuestra historia, el equilibrio fiscal con el equilibrio social y el desarrollo económico. Y creo que ese es un activo que todo eso, ese activo que logramos construir a lo largo de nuestra historia, y estamos hace unos años tratando de contarlo y de ponerlo en valor. En el mundo empresarial nacional e internacional, para que justamente vean que en La Pampa, además de todo eso, hay oportunidades de negocio en lo que tradicionalmente nos identifican, como puede ser sector agropecuario, el sector agroindustrial, el sector ganadero, bueno, todo lo que tenga que ver relacionado con el campo y la agroindustria. Bueno, también tenemos otros sectores, como en este caso las energías renovables, o la producción de pistachos y de frutos secos y de vides en las áreas bajo riego, o las industrias basadas en el conocimiento en la zona franca de General Pico y en el Parque Industrial de Santa Rosa. Bueno, tenemos un montón de elementos que probablemente no tengamos que hacer mucho más trabajo en contarlos Claro. y en difundir, pero que sin lugar a dudas tenemos oportunidades de negocio para que se interesen de La Pampa, ¿no? Y en los últimos meses, me imagino vos habitualmente, todos los días seguramente hablás con inversores, con empresas, con potenciales inversores, ¿estás viendo buena recepción, sobre todo de los inversores extranjeros para venir a invertir, bueno, en este caso a La Pampa, pero a la Argentina, digo, en general? Mira, en general, por supuesto que hay como una doble mirada, una mirada de expectativa y de ver un montón de activos y de recursos que tiene Argentina, y en este caso puntual nuestro, que estamos poniendo a disposición nosotros para que vengan a invertir y que pasada la tormenta en la que estamos, pueda haber un claro en ese punto. Y también está la mirada de la tormenta, ¿no? Y que tampoco se sabe muy bien
el final, que hay mucha incertidumbre, que hay mucho temor en algunos tomadores de decisiones, que también está jugando, bueno, en contra, en el sentido de que de en algunos casos posponer o esperar a Sí, que sí. esa tormenta aclare, y en otros casos, bueno, mirando con algún temor el futuro. Está como también un poco dividido el ambiente en lo que uno percibe, ¿no? Claro, De claro, quienes toman decisiones claro. en Sí, este sentido. imagino que también dependerá de la industria, del sector. Habrá algunos que a lo mejor se animen un poco más que otros. Veía algunas declaraciones tuyas de hace algunas semanas, un poco mostrando la preocupación con respecto al tema de exportaciones, ¿no? Eso me imagino que bueno, debe hacer también un poco de ruido. Sí, estamos preocupados con la pérdida de competitividad en general de Argentina, en particular con sectores tan estratégicos y tradicionalmente competitivos por, que voy a usar una palabra que no la uso mucho en este sentido, pero por naturaleza competitivo, como es Sí. el sector agroindustrial, exportador, como las carnes, como las harinas, los aceites, los mismos granos. Están en los productores hoy están con una situación que, a pesar de que han vuelto a un rendimiento producto del clima medianamente aceptable, bueno, su estructura de costos internos ha sido horadada por el efecto de la inflación en dólares que estamos percibiendo, y eso está haciendo que Argentina hoy, nada, no dije nada nuevo, que esté cara en dólares. Sí. Y eso, por supuesto, para el argentino también está cara, pero en dólares está cara, y eso implica que el sector agroexportador, en nuestro caso los frigoríficos, están pasando un momento muy complejo, y es una industria que genera la mayor parte del trabajo registrado del sector industrial de La Pampa por lejos, y en general una parte importante del total del empleo en nuestra economía, con lo cual sí estamos viendo ahí con preocupación. Esa situación de pérdida de competitividad, y que, bueno, esperamos que en algún momento se tomen las medidas macroeconómicas adecuadas para un poco corregir o atenuar ese efecto, ¿no? ¿Y vos crees que la corrección va a venir por el lado de bajar retenciones, bajar impuestos? Ya el gobierno dijo que no va a devaluar. A mí ¿Cuál me es tu percepción? sorprendió el presupuesto 2020, la presentación del Ajá. los contenidos de la presentación del presupuesto 2025, y por eso Sí. también veo con preocupación que el gobierno no está tomando nota de esta dificultad y plantea un esquema para 2025 igual que el 2024, con una hoy el tipo de cambio real, si uno mira los indicadores, estamos muy cerca del tipo de cambio real de antes de la devaluación de Sí, principio de sí. gestión de este gobierno, con lo cual la situación, históricamente, estas situaciones son difíciles de corregir. Entonces eso me sorprendió, creí que el gobierno iba a tomar alguna medida incluso relacionada con el fin del CEPO, o por lo menos con la reducción de las restricciones o de algunas restricciones del CEPO, pero bueno, parece que no, en el mapa o en la hoja de ruta del gobierno no aparecen, y eso tampoco veo cómo aparecerían los recursos para financiar esas decisiones, ¿no? O sea, ¿de dónde saldrían los dólares para financiar el incremento de las exportaciones, de las importaciones, que implicaría un crecimiento del 5% para el año que viene? Sebastián, te agradecemos muchísimo el contacto, muy interesante todo lo que nos contaste y bueno, seguramente en algún otro momento vamos a volver a charlar. Muchísimas gracias. Bueno, te agradezco muchísimo y gracias por el espacio, por ocuparte de los temas de La Pampa y del interior del país, que realmente hay cosas interesantes, importantes y buenos negocios para hacer en La Pampa. Te mandamos un saludo. Gracias, hasta luego. Fue Sebastián Lastiri, director de la Agencia de Inversiones y Comercio Exterior de La Pampa.